Buenos días a todas y todos. Ya pasan 2 minutos de las 12 y con esta sintonía abrimos una nueva serie de seminarios en plena inclusión. Y tienen que ver con una línea de trabajo que desde marzo abrimos, que responde a tres cosas, ¿no? Conectarse, ¿vale? Compartir y aprender. Ese es un poco nuestro eslogan. En una situación donde hay dificultades para estar juntos, para acercarnos, para darnos besos, abrazarnos, pues más que nunca tenemos que tener la voluntad de estar conectados, de compartir muchas cosas, ¿no? Dificultades, problemas, pero también ilusiones, también respuestas positivas, optimismo, y eso seguro que nos va a hacer aprender juntos y juntas, ¿no? ¿Y qué lugar más necesario, bonito y fundamental para aprender como la escuela, ¿no? Y la escuela, el cole, es un elemento fundamental de nuestra vida. Este año, pues a lo mejor en este mes de octubre estaríamos o estamos preparando la fiesta del otoño, ¿no? Recogiendo los pequeños, las hojas amarillas para ponerlas en un papel, ¿no? Y decir, bueno, estamos en otoño, buscamos las castañas. Ahora últimamente, ¿no? En estos años, pues estamos también haciendo pues los disfraces de Halloween, ¿no? Poniéndonos caras de susto, de miedo, etcétera, etcétera. Pues esa es la vida que tenemos, ¿no? La vida de nuestros hijos e hijas, de nuestros coles, nuestros barrios, y tenemos un reto y un desafío muy importante con el tema que vamos a tratar hoy, que es la vuelta al cole. Esa vuelta al cole en la que, bueno, pues en otros momentos dábamos por garantizado que íbamos a tener pues la ruta, el comedor, la actividad extraescolar, que si el niño tiene que llevar el chándal, que si las zapatillas ya están rotas, pues todas esas cosas que llenan nuestra cotidianidad y que en este año se vuelven un verdadero reto, un desafío, y que están poniendo a prueba nuestra capacidad como sociedad para ser lo suficientemente flexibles, creativos, resilientes y poder llevar a cabo pues esta importante tarea del aprendizaje, del desarrollo de las personas, de los niños y niñas, de crear espacios de confianza, de seguridad en un contexto, como sabéis, pues difícil. Por tanto, yo creo que es un reto que ya hemos iniciado y que se ha conseguido volver a la clase de distintas maneras, con distintos ritmos, pero yo creo que ese ya es un triunfo colectivo de la sociedad. Y para compartir cómo está yendo, cómo funciona, cuáles son esos retos, buenas prácticas, sensaciones y vivencias, pues tenemos un grupo de personas a las que saludo, a las que le doy la bienvenida y agradezco especialmente, bueno, pues su generosidad para participar. Personas como representantes, como es Juana, del Ministerio de Educación, o compañeros de las ONGs como Nacho de UNICEF, como profesores de institutos, ¿no? Como Marina, y luego pues colegios, entidades de la red de plena inclusión, donde vamos a poder conocer pues la realidad en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en muchísimos lugares, y bueno, pues es una suerte poder disfrutar, aprender, compartir de manera unida y generosa, como lo vamos a hacer en este ratito. También vamos a intentar, en la medida de nuestras posibilidades y nuestras competencias digitales, hacer esto más dinámico. Y la idea es que podáis poner en el chat preguntas que os parezcan interesantes y seleccionaremos algunas. Y vamos a intentar que no solamente contestemos desde lo escrito, sino que os vamos a abrir el micrófono para que podamos hablar y, bueno, intentar generar pues mayor nivel de participación y cercanía. Lo vamos a intentar, que los medios técnicos a veces nos traen malas pasadas, pero en ese sentido ir poniendo las cosas que os susciten las distintas intervenciones y presentaciones. Por tanto, bienvenidos, bienvenidas, muy agradecidos por las personas que han preparado con mucho cariño y conocimiento esta sesión.
buenos días, buen día, egunon, vos días. Comenzamos y le cedo la palabra a una joven, pero vieja conocida, que es María Casado, que va a guiar la sesión de hoy. Ella viene de Badajoz, de Espaimba, y además ya hemos compartido en otros momentos presentación de eventos, recuerdo en el Congreso de Accesibilidad Cognitiva en Cáceres. María, estamos en tus manos. Un beso muy fuerte. Buenas, buenos días a todos y a todas. Gracias, Enrique. Os damos la bienvenida al seminario La Vuelta al Aula. Empezamos con la intervención de Juana Hernández, que es consejera técnica de inclusión educativa en la Subdirección General. Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación. Juana, vaya nombre más largo. Espero haberlo dicho bien. Juana nos va a hablar sobre las acciones del Ministerio para adaptar la educación a la difícil situación que vivimos debido a la pandemia. Juana, no te oímos. Actívate el micrófono, por favor. Ahora. ¿Ahora? Venga, buenos días a todos. Muchas gracias, María, por tu presentación. Y te felicito, porque sí, el nombrecito tiene tela, es de pasapalabra, pero tú lo has conseguido. O sea que felicidades. Agradecer también a Plena Inclusión la invitación y la posibilidad de compartir e intercambiar experiencias en este seminario. Y me gustaría empezar recordando un poquito el pasado, ese pasado del cierre de las escuelas en el curso pasado, que ha afectado a todo el alumnado, pero especialmente al alumnado vulnerable y en concreto al alumnado con discapacidad. A las necesidades previas de este alumnado se han añadido nuevas necesidades por el escaso seguimiento de los tutores, el no haber recibido los apoyos habituales, la falta de materiales digitales adaptados, también las plataformas virtuales de los centros son poco accesibles para los alumnos y para las familias, también las familias han tenido dificultades a la hora de ayudar a sus hijos en la organización de rutinas y en realizar las tareas escolares. El cuento es que todo esto ha impactado de forma negativa en el aprendizaje, en la seguridad y en el bienestar emocional de este alumnado, que lógicamente ha visto que sus necesidades de apoyo se han aumentado, han crecido. Consecuencia, pues una línea prioritaria del Ministerio fue recuperar la presencialidad. En junio se llegó a un acuerdo con casi todas las comunidades autónomas para abrir los centros en septiembre en las fechas habituales y con el objetivo de la presencialidad 100% como premisa, como principio fundamental. La necesaria y deseada vuelta al colegio, a la escuela, tenía que ser segura, por supuesto, tenía que contar con todas las garantías, pero además tenía que ser equitativa e inclusiva, porque lo que habíamos visto es que la no presencia de determinados colectivos en la escuela los había hecho de nuevo invisible y había acrecentado la desigualdad. Entonces, la vuelta al cole, insisto, tenía que ser segura, pero también tenía que contar con medidas para compensar los efectos de esa desigualdad y para conseguir que el alumnado vulnerable, el alumnado con discapacidad, continúe con su proceso educativo en igualdad de oportunidades.
Entonces, lógicamente, como sabéis, pues en septiembre se puso en marcha un protocolo COVID para todas las escuelas que el Ministerio pactó con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades y con las autonomías. Y también se aprobaron una serie de medidas educativas como el programa PROA o el programa del Plan Educa Digital. Entonces, todo esto ha supuesto una mejora significativa, pero implicaba recursos económicos, lógicamente, que había que comprometer y que el Ministerio y las comunidades pues, están ahí para poder adoptar todas estas medidas sanitarias y todas estas medidas educativas. En el mes y poco que llevamos con los centros abiertos, sí que podemos decir que la presencialidad se va consiguiendo, que la incidencia de aulas confinadas está siendo en torno a un 1%. Un estudio además reciente ha demostrado que la apertura de los centros no expande el virus, y esto es una buena noticia. Es una buena noticia para la familia, es una buena noticia para el alumnado, especialmente para el alumnado de infantil y de primaria, hasta los 14 años, porque lo que es verdad es que en secundaria la mayoría de las comunidades han optado por un modelo semipresencial. Este modelo, pues los fallos que están teniendo se están saliendo ahora en la prensa. Yo solo quiero destacar uno, y es que la enseñanza a distancia se está limitando a mandar deberes y la mayoría de los alumnos tienen poca autonomía porque se ha trabajado poco esta competencia tan importante, no se le ha prestado la importancia que se debería, ¿no? Lo que quiero destacar en este modelo semipresencial, que insisto, está presente en casi todas las comunidades a partir de segundo o tercero de la ESO. Alguna comunidad lo ha limitado únicamente a bachillerato o FP, y solo una comunidad, Murcia, lo aplica en primaria. Pero lo que quiero destacar que en este modelo sí que es clave priorizar la asistencia a tiempo total del alumnado con discapacidad. Y es clave seguir persiguiendo el objetivo de presencia absoluta todo el alumnado, porque sabemos que este es el modelo que más beneficia, es el mejor escenario, el de la presencia total y no combinando la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia. Entonces, eso es un objetivo a conseguir según vaya la pandemia, es obvio, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría hoy por hoy es valorar positivamente el esfuerzo y el trabajo que está realizando toda la comunidad educativa, que está realizando profesorado, alumnado, la familia. Me gustaría destacar la responsabilidad terrible del alumnado, la importante, lo bien que están asumiendo esa responsabilidad del alumnado a la hora de aplicar las medidas sanitarias. Y también es verdad que algunas de estas medidas están suponiendo una nueva barrera, como por ejemplo el uso de mascarillas para el alumnado sordo. Pero hay que estar muy atento a estas necesidades que van emergiendo para hacer los ajustes necesarios, ¿no? Pero aquí lo que quisiera es valorar el ritmo intenso que se están teniendo los centros ordinarios, los centros de educación especial, en esta vuelta al colegio, y porque está claro que no ha sido ni está siendo sencilla la adaptación a esta nueva realidad. Y la pregunta importante que creo que en el contexto de este seminario motiva, de hecho, el seminario y tiene sentido ese, que nos preguntemos hasta qué punto las medidas que se están tomando son solo para remediar, para amortiguar o reducir los efectos de la desigualdad. Si las medidas son solo para evitar que la cuerda se rompa por el lado más débil,
o si estas medidas educativas son también una oportunidad para reforzar la cuerda, para reforzar la equidad, para eliminar barreras y seguir avanzando en una escuela, pues eso, más equitativa y más inclusiva. Pues yo creo que las medidas que vamos a ver, las que os voy a comentar, he recogido algunas, que en el seminario a lo largo de hoy veremos muchas más, pero muchas de estas medidas realmente creo que son un paso decisivo hacia una escuela mejor para todos. Y empiezo con una que me hace mucha ilusión, y es la señalización en los centros. Ahora, cuando entras a un centro, es frecuente encontrarte con flechas, es frecuente encontrarte carteles, encaminamientos para marcar filas, rutas, materiales, dónde está el gel, dónde están estas señales, estas claves visuales, como decimos en el mundillo, se han hecho muy presentes y están siendo muy necesarias. Y han llegado para quedarse y para mejorarse, porque está claro que ahí hay que meter mejoras como la estandarización de las claves, ¿no? Pero lo que quiero destacar aquí es que se han visto que este tipo de señales, de clave, son necesarias porque facilitan la comprensión del entorno y nos la facilitan a todos, facilitan la accesibilidad universal. Entonces, están demostrando que lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para el resto. Y ha tenido que venir la pandemia, ha tenido que venir pues para que esto, que era una práctica que llevábamos las personas que trabajábamos con la discapacidad y llevábamos a los centros, pues ahora de una forma se ha generalizado y ha demostrado el beneficio que tiene para todo, sí, y puede una medida que mejora la escuela para en general, ¿no? También ahora hay más consenso y más sensibilidad sobre la necesidad de reducir contenido y la necesidad de reajustar las programaciones didácticas en torno a competencias clave para recuperar los aprendizajes imprescindibles. Seguro que todos los que estamos compartiendo este foro hemos dicho muchas veces que el currículo era una barrera para el alumnado con discapacidad, porque tenemos un currículo muy extenso, tenemos un currículo muy prolijo. Pues bien, ahora la necesidad de un currículo competencial, de un currículo más funcional, es compartida por todo el mundo, de forma que el Ministerio y las comunidades acaban de flexibilizar los criterios de evaluación y los criterios de promoción y acaban de hacer orientativos los estándares de aprendizaje. Este decreto que se acaba de publicar habla de que hay que hacer una evaluación global y no tanto sectorizada por materia. Este decreto habla de que hay que hacer una evaluación colegiada y no de que cada profesor cante sus notas. Este decreto habla de que hay que tener en cuenta la trayectoria y la evolución durante todo el curso y no únicamente el resultado final, ¿no? Entonces creo que es una medida realmente con un carácter de mejora, de equidad y de inclusión. Por otra parte, también sabéis que en la vuelta al cole pues están tomando medidas para responder a las necesidades de apoyo y de acompañamiento socioemocional del alumnado. También esto es una oportunidad para mejorar tutorías, para mejorar la resolución de conflictos, para trabajar todo el tema emocional dentro de las aulas, para prevenir conflictos y prevenir, por supuesto, el acoso. Vamos, que lo que veníamos diciendo desde hace mucho, sobre todo en nuestros ámbitos, de que las necesidades de este alumnado son amplias y que no se reducen únicamente al currículo o a lo académico, pues ahora se está viendo que esa necesidad de apoyo socioemocional
la tiene todo el alumnado y hay que darle en hueco y espacio en los centros educativos y especialmente a través de las tutorías. Por otra parte, el tema de las familias, creo que también es clave que la necesidad que es de incrementar la información y apoyo a las familias para que se sientan seguras e implicadas, está provocando y está llevando a que se adopten medidas pues que son muy, muy universales y muy importantes, ¿no? Como por ejemplo que las páginas web de los centros se hagan accesibles para las familias, que haya nuevos canales de comunicación centro-familia, como las videollamadas o que no sea eso de las reuniones presenciales, ¿no? Entonces, de forma que el tutor pueda o el equipo docente pueda coordinarse mejor con la familia. El crear espacios virtuales de encuentro de familia, bueno, pues todo la publicación de materiales de acompañamiento, yo creo que son medidas también con ese carácter inclusivo, ¿no? Hay un programa que es precisamente uno de los que ha puesto en marcha el Ministerio, que es el programa PROA, que va dirigido a centros con un número importante de alumnado vulnerable. Entonces, es un programa que lo que quiero destacar brevemente es que no se centra únicamente en dar refuerzo o apoyo al alumnado vulnerable, sino que además de esto, plantea actuaciones dirigidas a los profesores, a los orientadores, para responder a las necesidades que ellos nos han dicho, que tienen necesidades de que tienen que reajustar el currículum, lo que hemos dicho antes. Hay que ir a una poda curricular para quedarnos con aquellos contenidos que son claves, que son fundamentales para ir avanzando. Y el profesorado necesita apoyo en eso, necesita tiempo para eso. Este programa también va a que los centros sepan cómo reorganizar grupos, crear esos grupos clase más pequeños, pero también más inclusivos, no solamente por reducir las aulas, basta para que el grupo sea más atento a la diversidad. Hay que saber introducir metodologías participativas, hay que saber. Entonces, este programa va dirigido también a eso. Por tanto, creo que es un programa integral, que con un enfoque muy, muy inclusivo y con una mirada amplia en alumnado, profesorado, familias, que también se me olvidaba, formación, que va dirigido a todas las comunidades y que el Ministerio cofinancia. Hay también brevemente un programa, que es el programa este Educa en Digital, que el objetivo es apoyar la transformación digital de los centros, mejorar esas competencias digitales que todos las teníamos, pues no estaban a la altura de una circunstancia tan excepcional como esta. Entonces va encaminada a proporcionar dispositivos, sobre todo al colectivo más vulnerable que no los tiene. Va encaminada a crear plataformas. Bueno, se tiene... Juana, disculpa que te interrumpa, pero sabes que vamos muy justito de tiempo, te pediría que resumas lo máximo que puedas. Gracias, Amalia, por el recordatorio. Pues cierro únicamente diciendo que ahí también tenemos la última, bueno, la nueva ley que ahora acaba de iniciar la tramitación parlamentaria y que también creo que implica activar cambios profundos en este terreno en el que estamos hablando, pues para corregir disfunciones. Entonces, nada más, hasta aquí, creo que siento si me he pasado mucho. Y gracias. Atenta a vosotros. Muchas gracias, Juana, por participar. Ahora nos gustaría compartir una pequeña conversación entre la persona protagonista de esta vuelta a clase. Tenemos con nosotros Inés Castaño, es madre de un alumno escolarización combinado y presidenta del Club de Almendralejo de Badajoz. Consu Cañeque es la directora
de Centro de Educación Especial San Inosec de Barcelona. Carla Chávez es una alumna del Centro de Educación Especial Astor de Madrid. Bienvenida. Vamos a comenzar con una pregunta para todas. Vale. ¿Qué cambio ha sido lo más importante en la vuelta a la aula? ¿Qué descartaría? ¿Qué descartaríais? Perdón. Buenos días, gracias María. Buenos días a todos. A ver, me ha tocado empezar. En mi caso como madre, bueno, pues las diferencias entre tener un hijo con necesidades especiales y no tenerlas en esta vuelta al cole creo que ha sido mínima. La diferencia principal ha sido un poquito la incertidumbre. El no saber cómo íbamos a volver y cómo íbamos a llevar todo esto y cómo va a ir evolucionando. Pero creo que realmente donde más cambios se han notado es dentro de lo que es la organización, y entonces yo le cedería la palabra a mi compañera que ha organizado un centro para volver y creo que tiene mucho más que decir. Muchas gracias, Inés. Evidentemente, las direcciones, pienso que un poco en boca de todos, hemos tenido ahí un reto importante desde julio, pero es que lo podemos adelantar un poquito. Pero bueno, nos vamos a centrar en la vuelta a las aulas. En el mes de julio empiezan a llegar al centro documentos, montones, muchos, a veces contradictorios. Lo que era importante y básico la semana anterior, pues la semana siguiente parecía que había cambiado. O sea que nos dedicamos muchísimo a la lectura de documentos con un componente sanitario al que evidentemente no estábamos acostumbrados y que ahora ya forma parte de nuestras vidas. Eso está clarísimo. Y bueno, pues a partir de esas instrucciones educativo-sanitarias nos ponemos a dibujar la escuela del curso 2021 y empezamos pues con cosas tan importantes como cambiar prácticamente la estructura física, no la estructura externa, pero sí la estructura interna física, y todas esas señales que estaban en los espacios de alguna manera van cambiando porque otras toman relevancia, y esa relevancia que toma toda esa información sanitaria, que evidentemente es nueva para los profesionales, pero será muy, muy nueva para nuestros alumnos. Entonces, es cómo diseñamos esa escuela para que el día 14 de septiembre se empiece con tranquilidad y con normalidad. ¿Cómo redistribuyes el alumnado para que los grupos no superen en número el poco espacio que muchas veces disponemos en las aulas? Bueno, todo eso pues se fue incorporando poco a poco, se dibujó para dar con un plan de inicio que en principio cuando nos encontramos en septiembre, primero con profesionales y al cabo de unos días con las familias, cómo presentábamos ese inicio de curso para que lo viesen como vamos a volver a un espacio seguro y con un objetivo importantísimo, cómo vencemos al miedo, el miedo que tenían profesionales y el miedo que tenían las familias. Creo que fue un diseño convincente porque la escuela empezó y la escuela sigue funcionando y los alumnos siguen asistiendo a la escuela. Entonces, ahora por ahora está funcionando. No sabemos hacia dónde nos va a llevar el barco porque no depende de nosotros. Estamos preparados y yo pienso que tenemos que agradecer todas las instrucciones que nos han ido llegando. Voy a obviar las que eran confusas y nos vamos a quedar con las que son esenciales. Nos ha sido de ayuda. Y desde aquí, mira, quiero aprovechar para hacer un agradecimiento también a esa colaboración efectiva
que por lo menos nosotros como centro hemos tenido de los servicios sanitarios, porque es imprescindible que haya una colaboración muy estrecha entre esos servicios, porque entre ellos y nosotros vamos a hacer que la escuela sea segura. Y agradecer también a las familias por ser y tener conciencia de qué momento es el que nos toca vivir en este momento y cómo están llevando también esa responsabilidad a lo más alto. O sea, es un trabajo a tres bandas. Por lo tanto, gracias. Las dificultades, evidentemente, estuvieron, pero el curso ha empezado y sigue adelante. O sea que ahí estamos, con todas las modificaciones que hemos tenido que hacer. Pero ahí está, el curso camina. María, ya si quieres dar paso. Vale. Muchas gracias por participar también. Bueno, Carla, ¿a ti te ha parecido la vuelta al cole? Pues la verdad que muchas gracias por colaborar a todos, la verdad. Pues y la verdad que muchas gracias a todos por colaborar. La pregunta es que la vuelta que es lo que pasa. Pues la verdad que los compañeros, la clase, pues el tema de la mascarilla y los gelios, la verdad que sí. Es lo que me está gustando. Sí, la verdad que sí. ¿Has terminado ya? Sí. Vale. Muchas gracias por participar a las tres. Para Inés, me dirijo a ti. ¿Has tenido miedo de que la situación de tu hijo cambiara con el COVID? Bueno, sí, inicialmente sí. Marcos está cursando, mi hijo se llama Marcos, está cursando una escolarización combinada. Él tiene unos días va a un colegio de educación especial y otros días va a un colegio ordinario. Entonces, bueno, sí es cierto que con todas las medidas sanitarias, es cierto que la situación hace que la sanidad un poco esté primando. Sí, yo sí tuve mucha incertidumbre y de cómo iba a evolucionar y de cómo iban a plantearnos las cosas. En nuestro caso no ha habido cambios. Yo no sé si es un tema de comunidades o de centros o cómo está funcionando, pero ciertamente nosotros seguimos con una escolarización combinada. No seguimos con los días que teníamos en cada sitio, no hemos tenido que modificar en ese sentido, no hemos tenido que modificar nada, pero bueno, sí tengo conocimiento de otras personas, de otras zonas y de otras regiones donde esto sí ha supuesto un cambio, donde no se ha continuado con este modelo, incluso donde modelos que existían o la forma de organizar las aulas y la forma de organizar los centros sí se han visto modificadas. Yo confío que esto es algo excepcional y que la vuelta, cuando volvamos a la normalidad, nos quedemos con lo que ha funcionado bien, con las medidas que se han tenido que implementar y que nos han ido a avanzar hacia adelante. Y lo que nos haya hecho retroceder un poco en derechos que ya teníamos ganados, lo eliminemos igual de rápido que lo hemos implementado y volvamos a, como mínimo, no al punto de partida, yo creo que como mínimo a quedarnos con lo bueno que hayamos conseguido y retroceder en lo malo. Muchas gracias por participar. Para Consol, después de la experiencia vivida desde marzo, ¿dirías que os has sentido más preparados para afrontar los cambios en el aula? Gracias por la pregunta, María. Pues mira, la experiencia del confinamiento desde marzo evidentemente nos ha hecho descubrir cosas, nos ha descubierto pues muchos puntos fuertes que no conocíamos,
pero también nos ha evidenciado debilidades, eso está también cantado. Las debilidades más grandes son las que ya apuntaba Juana hace un momentito, que son pues, todo lo que era competencia digital, no solamente del alumnado, sino también del profesorado. Por eso que eso lo que nos ha hecho poner manos a la obra y empezar con formación, las formaciones que tenemos anualmente. Los profesorados este año han comenzado pues, con formación en el campo digital, evidentemente por exigencias del guión, y que a nadie le va a ir mal. Y con los alumnos pues, hemos diseñado también pues, unos planes de trabajo que este año pues, tendrán un componente mucho más digital de lo que tenía anteriormente. Y en eso estamos, porque hemos visto que teníamos todos mucha dificultad y que durante ese periodo de 3 meses, de final del curso pasado, teníamos muchas ganas de hacer cosas y siempre estábamos en el me cachis, que eso no lo domino. Y eso es lo que, si se vuelve a dar, pues no queremos que se repita. Por lo tanto, estamos ahí, en esa parte de formación de profesionales y de alumnado, y intentaremos al máximo pues llegar a la competencia necesaria. Se ha descubierto y le damos valor a ese descubrimiento de cómo esa parte nos ha acercado muchísimo a las familias, cómo ha acercado muchísimo a las familias entre ellas. Personas que no se conocían, padres que no se conocían porque los niños vienen en transporte y no tenían oportunidad de conocerse o muy poca oportunidad. Bueno, pues esas son las partes buenas. Toda esa parte de acercamiento humano que nos ha facilitado esa distancia humana. Entonces, es como una contradicción, pero realmente hemos visto que tenemos en estos momentos a lo mejor más cercanía dentro de todo ese aislamiento a lo que nos ha llevado la pandemia, que no teníamos antes. Por lo tanto, vamos a valorar como bueno toda esa parte humana, que no es de contacto, pero sí que es de acercamiento humano. Y para nosotros esa parte es muy importante. Esas reuniones digitales, ayer bueno, me explicaban que una reunión de familias, la reunión de aula que se hace a inicios de curso, dice, han venido todos, eso no lo teníamos antes. O sea, antes era muy complicado que asistiesen todas las familias. De esa manera lo conseguimos. Por lo tanto, algo bueno tenemos que ver. Yo pienso que siempre, de todas las adversidades, tenemos que sacar un mensaje bonito y constructivo. Esa es la parte que nosotros queremos destacar. Nos vamos le vamos a dar peso a todo eso que nos está facilitando y que lo tenemos que ver como una ventaja. Evidentemente, no nos podemos tocar, eso sí, pero pasará, esperamos. Gracias, Consol. María, ahora sigues. Os voy a pedir que seáis un poquito breves en la última pregunta, ¿vale? Para que nos dé tiempo a escuchar también a las compañeras de la mesa de debate, ¿vale? Para Carla, ¿qué es lo que más te gusta ahora mismo del cole? Pues, la verdad... Bueno, lo que más te gusta, que lo has dicho antes. La ventilación, las mascarillas, las burbujas. ¿Pero eso es lo que más te gusta? ¿O eso es lo raro que nos hemos encontrado? Sí. ¿Y lo que más te gusta en el cole ahora? Es aprender. Todo. ¿Y qué más? Aprender, pues, los nombres, las letras, vale. El abecedario. ¿Y hay más cosas que te gusten? Lo has dicho antes. Los compañeros. Es fundamental. Compañero. Porque si no están los compañeros, no sería nada. ¿Sabes? Muchas gracias y puedes continuar. Muchas gracias por participar. Gracias. Para Inés, ¿crees que este nuevo curso va a ser diferente para tu hijo? ¿Ha echado algo en falta como familia en la vuelta al aula? A ver, este nuevo curso va a ser diferente para todos.
Y pues para él también, lógicamente, hay rutinas que son muy distintas a las que tenían, la forma de interactuar con sus compañeros va a ser diferente a la que tenían, se han tenido que acostumbrar a nuevas normas, a nuevos hábitos, el tema de tocar, que decía Consol, mi hijo por ejemplo es muy físico y eso, bueno, pues sorprendentemente se ha adaptado muy bien, pero bueno, sí suponía un reto. El mantener fuera ese contacto físico cuando está en grupos comunitarios y tal, claro que ha cambiado y que va a notar muchas diferencias, pues sí, el tema de todo el tema de actividades externas, de actividades fuera de los centros que evidentemente se han restringido al máximo, prácticamente no se realizan, pues iba a suponer un cambio grande. Había muchas actividades en la comunidad que se hacían y que ahora van a tener que dejar de tenerlas. Esto, yo soy un poco como Consola, hay que intentar buscar el lado bueno de las cosas. Esto les va a dejar más tiempo en el aula. A lo mejor les beneficia para otras cosas. Ellos van a tener que adaptarse y de hecho creo que los niños nos están demostrando que son los que mejor se están adaptando, por lo menos la parte que a mí me toca, me parece que los chavales son los que se están adaptando mejor. Quizá lo que nos está costando más perder es el miedo a los adultos, ellos lo han naturalizan todo más fácil, pero claro que les va a suponer un cambio y que hay determinadas cosas que van a perder. E intentaremos entre todos, y supongo que los planes estarán diseñados pues para que lo que pierdan sea lo mínimo posible y en contrapartida ganen otras cosas. Como familia, bueno, pues yo en mi caso la verdad que la vuelta ha estado bastante bien planificada y no he notado un cambio. No he notado nada en falta que haya sido muy significativo. Es cierto que el último trimestre del curso pasado yo creo que un poco nos preparó a todos para lo que venía y sirvió de ensayo para ir preparando este nuevo curso. Entonces, bueno, yo en ese sentido destacar solo eso, que me han dicho que sea breve. María. Muchas gracias por participar. Para Consol, ¿crees que esta situación, aparte de la gran dificultad, también puede haber generado oportunidades para la inclusión? Gracias, María. Mira, yo os tengo que decir que en nuestro caso, pues no favorece y de momento no va a favorecer la inclusión. Nosotros teníamos pues un estilo de vida inclusiva, de participar, de organizar actividades con otros centros, de hacer visitas culturales con centros ordinarios, las escolaridades compartidas, combinadas, pues también las hemos dejado de momento sin poderlas hacer. Por lo tanto, esa parte de inclusividad es la que de momento nosotros no podemos decir que se haya favorecido. Lo que sí que podría aportar como comentario es que la pandemia nos ha igualado a todos y que nos tiene a todos en el mismo rasero. Ahora sí que esa pandemia sí ha sido inclusiva porque estamos todos en lo mismo, en la mascarilla, en el gel, en las alfombras de entrada, en los termómetros de temperatura. Todos los aprendizajes, todo lo que es la interpretación de señales, eso va para todos. Por lo tanto, eso nos ha igualado y no quisiera utilizarlo como inclusividad, pero nos ha colocado a todos a la misma altura, ¿vale? Entonces, yo tampoco me extendería mucho más, sabiendo que vamos cortitos de tiempo. O sea, quizá lo más inclusivo es esa capacidad que tenemos los humanos y que para ser inclusivos es poder tener la libertad de estar con los demás con toda tranquilidad, con toda la igualdad del mundo. Eso ahora nos lo han puesto más difícil, pero seguirá siendo nuestro sueño y, como ya se dice y está muy dicho, lo conseguiremos y lo tendremos. No tardaremos mucho, esperamos. Muchas gracias a todas por participar.
con nosotros en este encuentro. Ahora damos paso a nuestra mesa de debate con la moderadora Paula. Es responsable del programa de educación de ICAC, de la Inclusión Cataluña. Adelante, Paula. Gracias, María. Ahora queremos abrir una mesa de debate con personas que también puedan darnos una visión interesante. Nos acompaña Nacho Guadix, responsable de Educación en Derechos de Infancia de UNICEF España. En UNICEF han elaborado una guía sobre recomendaciones para una vuelta segura a las aulas. Encontraréis el enlace a la guía en el chat, si os interesa ir hojeándola. Además, Plena Inclusión también ha hecho una adaptación de esta guía para aterrizarla a la realidad desde el apoyo al alumnado con discapacidad intelectual y del desarrollo. También encontraréis el enlace de la guía de Plena Inclusión en el chat. Además de Nacho, también tenemos a Marina Sanpietro, que es directora y profesora de apoyo del Centro de Educación Infantil y Primaria Hispanidad de Zaragoza. Y a Elena Sánchez, directora del Centro de Educación Especial Infanta Elena de Asprona en Villarrobledo. Bienvenidas también a las dos. Si os parece, empezamos con Nacho, que nos va a aportar la visión de UNICEF, que tiene una visión un poco más general. ¿Nos puedes decir, Nacho, o describir cuál es la situación actual de la vuelta a las aulas? Muy buenos días a todas y a todos. Mil gracias por participar y por dejarnos aprender también de toda esta labor que venís realizando. Bueno, pues creo que Juana ya también hizo un dibujo general de cómo estaba siendo la vuelta a la escuela, ¿no? Yo sí que me gustaría apuntar incluso una visión un poco por encima. O sea, el 90% de los niños y niñas del mundo no han podido asistir a sus centros desde que se arrancó la pandemia allá por el mes de febrero en China y todo lo que acabó viniendo después, ¿no? Y a día de hoy hay cerca de 1.000 millones de niños y niñas que siguen sin poder asistir a la escuela como lo están haciendo los nuestros. Con todas las dificultades y con un sucedáneo de escuela, que es lo que hemos sido capaces de arrancar con un mérito enorme, con un esfuerzo brutal por parte de toda la comunidad educativa, pero no dejamos de pensar que no es la escuela que nos gusta. Esa escuela donde en nuestro patio estamos en una zona balizada de la que no podemos salir, donde no nos podemos tocar, donde tengo menos horas de clase de las que quiero, donde no puedo compartir con compañeros, y esa visión de socialización queda un poco tocada. Aún así, somos conscientes de que gracias al esfuerzo que hemos hecho de presencialidad, el factor de protección que nos ofrece la escuela lo hemos recuperado, que era algo que hemos perdido en los meses previos del verano. Y junto con la versión instructiva de aprendizaje de conocimientos, pues hemos visto que estamos recuperando esa labor de protección. Pero no dejamos de ser exigentes en el sentido que esto acaba de empezar, que el curso es muy largo, que pueden pasar muchas cosas, que la incertidumbre es lo que va a marcar el desarrollo de la pandemia. Vemos que las segundas olas ya están aquí, vemos que según qué territorios se aborda de una u otra manera. Con lo cual, como primer mensaje a esta respuesta, queremos seguir llamando la atención a lo que estamos viviendo es una emergencia educativa, como consecuencia de una emergencia de salud pública. Entonces, esta actitud de estar en emergencia es la que nos tiene que permitir el ir superando la incertidumbre, el ir superando cada uno de los obstáculos que nos vamos encontrando y que, como toda emergencia, pues necesita de un ciclo, de una planificación y de un abordaje en sus distintas fases. Es algo que nosotros, por la experiencia de nuestra organización, hemos visto en muchos lugares del mundo donde actuamos ante emergencias que quizás han sido naturales o de conflictos armados y también sanitarias, y ahora lo estamos viviendo aquí, con lo cual, bueno, pues humildemente traer esta experiencia también del terreno, que también con el Ministerio pues también hemos colaborado facilitando este apoyo. Algunas de las recomendaciones que hemos hecho se han incluido en las orientaciones de junio y estamos, bueno, pues contactando con todas las administraciones estatales y autonómicas para poder recuperar el derecho a la educación, que es nuestro principal objetivo. Gracias. Pues hablando de esta emergencia sanitaria que ha desembocado en una emergencia también educativa, como has dicho, ¿cuáles son los colectivos más vulnerables que habéis detectado? Bien, pues ahí justamente cuando hemos visto que se ha caído la protección que la escuela nos daba, es cuando han aflorado de una forma muy cruda todos aquellos grupos
que ya sabíamos que son así, y no creo que os vaya a descubrir nada si hablamos de los niños y niñas que están en riesgo de pobreza y exclusión, de los que sufren abandono escolar temprano, de los que son víctimas de violencia, de los que están tutelados por la administración, de los migrantes no acompañados y de los refugiados, de las etnias minoritarias que también tienen un enfoque muy particular y, por supuesto, el mundo educativo de la discapacidad. Creo que estos, al perder ese paraguas protector, es lo que se ha visto que hemos perdido la pista de muchos niños y niñas. No sabemos lo que ha ocurrido en esos hogares, han estado descolgados de lo que era su ritmo habitual y su vida ha sido mucho peor de la que teníamos antes, ¿no? No deja de ser curioso que los que somos muy críticos con la educación, porque nos apasiona y queremos cambiarla, mejorarla, y tiraríamos casi todo lo que teníamos antes por construir una cosa nueva, ahora estemos añorando muchas de esas cosas que la escuela ya nos daba, ¿no? Quizá estos grupos vulnerables se pueden beneficiar de las rupturas de las inercias que nos hacían que los cambios no fueran tan rápidos como nos gustaría. Y ahora mismo todas las organizaciones que trabajamos con todos estos colectivos y con toda la infancia en general, tenemos una oportunidad para seguir empujando y un objetivo que nosotros intentamos trasladar, que es en el concepto de reimaginar la educación. ¿Cómo queremos que sea esa nueva educación que surja a partir de esta pandemia que nos ha dejado a todos, bueno, pues muy vulnerables y con muy poca capacidad individual de progresar, ¿no? Por eso este llamamiento al trabajo colectivo creo que cobra más oportunidad que nunca. Pues justamente, ¿pensáis que esta nueva normalidad o esta situación que estamos viviendo tan excepcional puede contribuir de alguna forma a crear estas oportunidades o a crear nuevas oportunidades? Tenemos una línea de trabajo que desarrollamos en todo el mundo en cualquier emergencia, es salir mejor de lo que estábamos como aspiración. Evidentemente, sin más recursos, sin una normativa que no ampare, sin una consulta a todos los miembros de la comunidad educativa, esto no se puede conseguir. Pero nos encontramos ante una oportunidad y en estos días volvemos a reclamar un pacto de Estado por la educación. Un pacto de Estado que nos haga... sabemos que, bueno, podemos parecer Quijotes porque quizá la situación política no sea la que más acompañe a alcanzar mucho pacto, pero una organización como la nuestra que trabaja en todo el mundo por la defensa de los más vulnerables no es un reto mayor el pedir en España un pacto de Estado por la educación. Y ese pacto de Estado tiene que ir acompañado por un pacto social. Creo que estamos siendo conscientes, toda la sociedad, de lo importante y como bien público que tenemos que defender la educación. Y pasa por todas estas cosas que antes comentaba, ¿no? Por esta inversión, por esta preocupación que ya tenemos con el abandono temprano, que nuestras cifras son realmente malas a nivel de, en comparativa con otros países europeos, y aunque se han hecho avances en los últimos tiempos, esta emergencia del COVID va a impactar grandemente ahí. Y toda la brecha digital que estamos percibiendo, que no deja de ser pues una triple brecha, ¿no? Que también hay una parte económica y social que la afecta, no solo el tener dispositivos electrónicos me facilita la educación, sino que necesito que, pues como aquí estamos comentando, todos esos recursos estén adaptados a todos los públicos, que se dé un consumo de la tecnología en un entorno doméstico en el que se den todas las posibilidades y en el que también se necesite de un acompañamiento, porque las familias que no son capaces de acompañar en este desempeño tecnológico a sus hijos, pues difícilmente van a poder sumar y contribuir. Con lo cual creo que volver a insistir que es necesario este consenso, con toda la complejidad que tiene y con todo lo que supone toda la diversidad que tenemos, en ese horizonte que nos marcan los objetivos de desarrollo sostenible, de equidad y de inclusión para todos y para toda la vida, creo que es necesario, bueno, pues trabajar muy codo con codo y aunar muchos esfuerzos y voluntades. Muchas gracias, Nacho, por estas aportaciones y reflexiones. Creo que estamos bastante de acuerdo en todo. Sí, gracias. Pues seguimos con Marina. En el Centro Hispanidad de Zaragoza habéis sido capaces de transformar este momento difícil y reorganizarlo, ¿no? Es como un momento también de desafío, de reorganización. Y este momento, esta dificultad, este desafío, lo habéis podido transformar en una oportunidad de inclusión. ¿Nos puedes explicar o nos puedes contar en qué ha consistido esta oportunidad? Hola, buenos días. Sí que ha sido un desafío, es un desafío para todos y lo sigue siendo, así que vamos haciendo ajustes y modificaciones conforme vamos viendo
necesidades, ¿no? Y otras que van surgiendo. Entonces, es una situación que, claro, nunca habíamos vivido nadie y, pues nada, la hemos tenido que afrontar partiendo de nuestras fortalezas que como comunidad educativa tenemos, que son muchas. Entonces, cuando hablamos de inclusión educativa en nuestro centro, hablamos de la oportunidad que tiene todo nuestro alumnado de acceder y compartir el aprendizaje. La situación actual pues ha permitido apostar por dinámicas inclusivas como, por ejemplo, entradas relajadas, ¿no? Que permitimos que el alumnado entre a su ritmo de forma tranquila al centro. Gracias a todo el claustro por regalar esos minutos antes de entrar, que ha sido fantástico. O sea, nadie ha puesto ninguna pega en absoluto, todo lo contrario. Luego hacemos, por ejemplo, la conexión en 10, que ya la teníamos planteada el año pasado para comenzar en este, pero ha sido una oportunidad maravillosa para que el alumnado entre en relación con el resto de los compañeros y vaya comentando lo que ha ido haciendo el día de antes, ¿no? Entonces esa entrada es como más natural, ¿no? Y es para todos y para todas. Y aunque en nuestro centro ya se realizaban casi todos los apoyos específicos dentro del aula, en esta situación pues es algo inevitable, ¿no? Todos tienen que ser dentro del aula. Así que forzamos la máquina en este proceso que sería de manera natural algo un poquito más lento y en el que ya llevamos un largo recorrido hecho, pero bueno. Como he dicho, pues estos apoyos específicos de pedagogía terapéutica y aducción y lenguaje se contemplan dentro del aula de referencia. Además, en nuestro centro, somos un centro ordinario preferente para alumnado con autismo. Y este alumnado pues, también cuenta recibiendo su apoyo dentro del aula, que ya se venía haciendo, pero ahora pues, de manera global, ¿no? Siempre, junto a sus compañeros, siempre dentro del aula. Es muy positivo contar con dos profesionales dentro de las aulas que puedan compartir la docencia de todo el alumnado, porque se comparte la de todo el alumnado, ¿no? No es el profesor de apoyo que está al lado del niño que necesita, no, no. Es una codocencia, ¿no? Aquí ponemos en práctica el diseño universal de aprendizaje y el enfoque centrado en la persona, que son tan importantes para nuestro centro y que recogemos en un plan de innovación que tenemos desde el año pasado. Es cierto que ante algunas situaciones de crisis, pues se ha acordado que los apoyos se pueden realizar fuera, pero ya digo que será solo en situaciones muy excepcionales. Y siempre que sea posible, pues lo que estamos haciendo es realizar desdobles en las aulas. Ya no estamos hablando del apoyo específico, sino del apoyo ordinario, ¿no? Entonces lo que se realiza por la emergencia sanitaria, pues es desdoblar esa clase para que en la medida de lo posible, pues haya el menor número de alumnado dentro del espacio, ¿no? Que de otra manera ese apoyo habría sido siempre dentro del aula. Pero ya hablamos de apoyos ordinarios. Y luego en el patio pues habíamos comenzado ya hace unos cuantos cursos a realizar una transformación después de participar en el pilotaje de innovación con plena inclusión de patios inclusivos, haciendo un tándem con otros dos centros, uno de ellos que es de educación especial. Y con esto pues continuamos, ¿no? También tenemos en cuenta que en ocasiones nuestro alumnado pues perdón, que se me ha olvidado decir una cosa con respecto a cuando tengan que salir del aula, ¿no? No solamente es cuando tengan una crisis o necesiten salir de manera específica por este motivo, también es pues, porque necesitan un respiro, necesitan relajarse o necesitan una tutoría individualizada, ¿no? Entonces se han creado unos espacios en los pasillos que se llaman unos rincones guay, ¿no? Entonces ahí el alumnado puede salir, tranquilizarse, relajarse, ser feliz, estar con sus cómics plastificados o con cosas que ellos han elegido y están allí colocadas, ¿no? Todo esto luego pues, lo desinfectamos muy bien, pero da esa oportunidad a ese respiro, ¿no? En nuestro centro se iban a realizar talleres fuera del horario escolar y al tener jornada reducida, o sea, los íbamos a hacer ya, pues hemos repensado estos talleres para realizarlos dentro del horario en forma de apoyos también, ¿no? Y de esta manera desarrollamos las competencias de nuestro alumnado de una forma motivadora y creativa. Pero bueno, esto ya lo llevamos haciendo tiempo. Y por otro lado, pues bueno, es que cortadme, porque es que hay un montón de oportunidades. Yo puedo contar aquí sin parar, En nuestro centro se venía realizando también antes, hace algunos años, el Consejo de Niños y Niñas. Ayer tuvimos el primero del año.
¿qué ocurría? Que lo hacíamos en la sala de reuniones, delegado o delegada, con el equipo directivo, desde 3 años hasta 6º de primaria. ¿Cómo lo hemos hecho ahora? Pues todo el colegio ha podido participar, porque lo hemos hecho desde las clases. Entonces, han hablado el delegado y la subdelegada, o la delegada y el subdelegado, y toda la clase ha podido participar, no solo el alumnado, sino también el profesorado, con lo cual ha sido una oportunidad maravillosa para poder participar en, en esta actividad tan, tan interesante y buena para el centro. Y al hilo de los apoyos que he dicho antes, pues surge algo inevitable, ¿no? Que es la formación de docentes. En nuestro centro estamos en proceso de transformación y nos quedamos con la formación de tipos de apoyo sin dar este curso pasado, ¿vale? Está dentro de nuestro plan de innovación. Hay una reflexión obligada en la posición del docente en el aula y su actitud. O sea, pasamos a ser coprofesores, agentes, dejar de esperar que el otro te diga y trabajar en equipo, ¿no? O sea, los docentes trabajan de forma simultánea y coordinada con todo el grupo clase. Esa es nuestra meta. Es un cambio lento, que ya se daban las condiciones y estábamos en ello, pero la situación pues, nos empuja imperiosamente, ¿no? Es como que forzamos y ya esto nos viene pues estupendo. Nosotros conseguimos que el apoyo del niño y la niña, el apoyo no debe ser externo. Esto debería desaparecer, ¿no? En la mayoría de los casos. Excepto lo que he dicho antes, cosas puntuales. El alumnado necesita otro tipo de metodología, unos apoyos pues, que deberían de enriquecer y fomentar aprendizajes diferentes, pero para todo el alumnado, no solamente para el alumnado con discapacidad. Entonces, el apoyo tradicional, así como lo entendemos, pues debería de acabar, ¿no?, en la medida de lo posible, porque pone la diferencia en un alumno, en dos alumnos, ¿no? Y no en toda el aula, pues todos somos diferentes y todos necesitamos, pues eso, de manera distinta acceder al aprendizaje, asimilarlo, aplicarlo. Todo esto tiene mucho que ver pues, con la formación que estamos haciendo, pilotaje, diseño universal de aprendizaje con plena inclusión. Y así un poquito, muy rápido, es lo que hemos comenzado a hacer aquí en la Hispanidad. Vale, Marina. Así brevemente, para volver al tema de lo que ha supuesto la vuelta a las aulas, todos los cambios organizativos y este desafío, ¿no?, tan grande que vosotros habéis tenido como todos los centros educativos, ¿nos puedes decir cuáles son las principales resistencias y las principales fortalezas con las que contáis? Sí, bueno, para hacer nuestro plan de innovación tuvimos que hacer pues, este DAFO, ¿no?, que nos ha hecho ayudar mucho a colocarnos y saber construir a partir de ahí, ¿no? Entonces, la primera fortaleza que tenemos y la más importante es que tenemos un alumnado maravilloso con el que contamos para tomar decisiones. Entonces, o sea, ya solo esto lo comentábamos muchos compañeros, abrir la puerta y verlos entrar, aunque no les vea sonreír, les vea sonreír con los ojos, eso ya te da la vida. Esto ya por hablar un poquito más de nuestra profesión. Bueno, aquí pues tenemos la fortaleza de este pilotaje que tenemos con plena inclusión del diseño universal para el aprendizaje, ¿no?, y el enfoque centrado en la persona, que son tan importantes para nuestro plan de innovación HispaJazz. Hemos creado alianzas entre diferentes sectores de la comunidad y entidades externas como con otros coles, con asociaciones, etc. Entonces hay una tradición de participación que va abriendo poquito a poco la mirada hacia una escuela abierta y flexible. O que es un cambio lento, pero se va haciendo y ahí tenemos ese punto fuerte sobre el que partir. Tenemos un gran patio de recreo y un amplio huerto escolar ecológico, así que en el patio hayamos comenzado a realizar una transformación después de participar, como ya he dicho, con plena inclusión y continuamos en ello, ¿no? De hecho, el consejo de niños y niñas que hicimos ayer iba sobre cómo vivenciar los patios en esta situación. Entonces, el alumnado comentó lo que quería hacer dentro de esta normativa tan constreñida, ¿no?, para poder estar mejor y más contento dentro del patio. Y una cosa que es muy importante es que yo soy de la directora, pero aquí hay un coliderazgo inclusivo. O sea, no somos solamente el equipo directivo los que lideramos. Aquí hay muchas personas que están aportando muchas cosas interesantes e importantes y que van liderando y diferentes cositas a la vez. El plan de innovación es una gran fortaleza, nos ayuda porque legislativamente, normativamente, nos sustentamos también en él, ¿no?
y una disposición del claustro también muy buena, en cuanto a, aunque no entiendan todo lo que se propone, pues quieren sumar y quieren ayudar, ¿no? O sea, pues eso, se hace camino al andar, van ellos mientras van haciendo lo que se les va proponiendo y ya se van dando cuenta de que es positivo para el centro, ¿no? Y para su práctica docente y sobre todo para el alumnado. Y luego en cuanto a fortalezas, pues la misma pandemia en sí es una oportunidad de cambio, nos está obligando a hacer cosas de manera forzada, pero con conocimiento. Y las resistencias, pues el miedo, la principal es el miedo de todos los sectores, las creencias que se tienen también, ¿no? Porque hay docentes que sienten que no llegan a todo lo que se propone, porque tienen que autoformarse, porque esta situación les da mucho miedo, les agobia. Entonces el cambio de mirada debería de ser interno, pero nosotros lo único que podemos hacer desde el centro es incentivar, ¿no? ese cambio de mirada, mostrando resultados y evidencias de que lo que estamos haciendo funciona. Y es que funciona, lo estamos viendo que funciona, ¿no? Y a veces hay que pelear, por otro lado, también como resistencias, cosas que ya teníamos adjudicadas, digamos, entre comillas, por ley, ¿no? Pero desgasta mucho que tengas que estar defendiendo la inclusión de manera constante ante personas ante las que no deberías de defenderla, ¿no? Eso es una resistencia bastante pues, habitual, ¿no? Creo que todos sabéis de lo que estoy hablando. Marina, perdona que hoy me toca hacer de polimalo, pero... Ya está, he acabado. Es que necesitamos escuchar a Elena también. He acabado, perdón. No te preocupes. Sí, vale, gracias, Amalia. Pues gracias, Marina. Seguimos con Elena. Lo siento, Elena, que vamos a tener poco tiempo porque tenemos la última parte de preguntas también. Elena, en el centro del Centro Infanta Elena, que también han vivido una vuelta a las aulas en un entorno un poco diferente, más rural y más cercano, voy a pasar directamente a un tema que hemos comentado antes, que es el tema de la compartida o de la combinada, que hemos visto que en Extremadura y en algunas comunidades se ha seguido con la compartida y, bueno, en el caso de Cataluña depende un poco del centro, pero en Castilla-La Mancha se ha paralizado de alguna manera esta modalidad de escolarización mientras dure esta situación, ¿no? Debido a la COVID, para minimizar pues, los riesgos de contagio y de transmisión. ¿Vosotras cómo os habéis adaptado a este cambio? Buenos días. Sí, como he podido escuchar, en cada comunidad se está llevando a cabo de una manera diferente lo que es la modalidad de escolarización combinada. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha, se decidió paralizar esta modalidad de escolarización mientras durase la pandemia y se dio a elegir tanto a los centros y a la familia que eligiesen un poquito a qué centro iba a asistir el alumno para evitar estar yendo de un centro a otro y minimizar el riesgo de contagio. Fue una decisión que tuvimos que tomar muy rápido, antes de que se incorporaran los alumnos el 9 de septiembre. Nos juntamos a ambos centros, ordinario y específico, con las familias y decidimos que los que tenían que tomar esta decisión eran las familias. Por nuestra parte, solo nos quedaba apoyarles en lo que decidieran y garantizarles que eligiesen el centro que eligiesen, la respuesta educativa se le iba a dar a su hijo o a su hija. Dejando ese apoyo, ese colchón de apoyo por nuestra parte, tanto centro ordinario como centro específico, las familias se quedaron con el centro que ellos consideraron y he de decir que aunque no es una modalidad tan inclusiva como viene siendo, sí que me gustaría destacar lo fácil y sencillo que resultó cuando se deja la decisión a la familia, se le empodera para tomar esa decisión y por nuestra parte solo queda cumplir nuestro trato, que si el alumno viene a mi centro se le va a dar una respuesta educativa. Todo eso se recogió bajo acta y se envió a la Delegación de Educación, pero no ha sido el proceso al que estamos habituados bajo dictamen, informe psicopedagógico, un proceso más arduo, más tedioso, que cuesta mucho a veces tomar esa decisión. Y sí que me gustaría destacar que si lo hemos podido hacer así, si la familia se ha podido sentir tan apoyada, creo que se puede, nos podemos quedar con esa idea, ¿no? El que en un futuro este tipo de decisiones pueden ser más sencillas, más llevaderas, siempre y cuando pues, los centros estemos dispuestos a respaldar lo que se decida. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias también a Marina y a Nacho por vuestras aportaciones.
ojalá tuviésemos más tiempo para hablar más y haceros más preguntas, pero ahora mismo os dejo con Amalia, que es la responsable de Educación de Plena Inclusión. Bueno, perdonadnos, ya sabéis esto cómo va, que somos demasiado ambiciosos en que queremos que haya mucha gente, que participe todo el mundo, y al final luego siempre nos pasa que nos come el tiempo, así que muchísimas gracias y perdonad por haber tenido que apremiaros. Hay una pregunta que ha hecho Aroa Rico, ¿vale? Que le vamos a pedir que se pueda activar ella misma el micrófono para que la pueda hacer. Creemos que es una pregunta interesante para Inés. Vamos a ver si la puede hacer ella, y ha sido apoyada también por amigos en Galicia, unos compañeros del centro educativo, y también por las compañeras a las que mandamos un afectuoso saludo de Ecuador, ¿no? Patricia, Mena y mucha gente que nos sigue en los seminarios. Aroa. Ahora, ¿no? Hola, buenos días. Muy bien. Muy buenos días. Mira, yo soy de Plena Inclusión Montijo y estoy representando representando Extremadura. Entonces, el miedo es que mi madre y yo le tenemos mucho miedo al COVID, y entonces desde el día 10 yo ya tenía que haber ido a trabajar. Entonces no voy por miedo al COVID, porque había un 57 de COVID en Montijo y nos daba mucho miedo. Entonces yo decidí que no iba. Entonces desde entonces no estoy yendo. Entonces ahora ya está yendo menos porque ya están poniendo medidas, y del minuto uno han puesto medidas en el centro. Están muy bien todas las medidas en el centro, pero las personas con discapacidad y su familia siguen teniendo miedo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se le puede quitar el miedo a la persona con discapacidad, tanto a mí como a las personas con discapacidad y a su familia, y puedan ir al centro? Muchas gracias, Aroa. Nos parece una pregunta muy buena. Yo había pensado en Inés porque... Bueno, aparte que Inés, no la veo ahora, ¿estará por aquí? Sí, sí, ya te veo. Como tampoco te hemos dejado hablar mucho y tú tienes también la situación de tu hijo, a lo mejor se te ocurre algún consejo. A ver, yo creo que miedo tenemos todos, y además hay que tener miedo. Creo que en esta ocasión, sin que nos domine, debemos tener miedo. Creo que no debe dominarnos. Yo creo que la forma es informarse, o sea, quiero decir, los centros están siendo seguros. Un 100% de seguridad no existe en ningún sitio, y tenemos que seguir viviendo. Sí es cierto que si nos informamos, las familias se informan, los chicos se informan de qué medidas se están tomando y de que se están cumpliendo con todas las garantías, yo creo que es más fácil. Es cierto que da miedo, pero también hay que valorar... ¿Dónde ganas más? Y dónde, yo creo que es un poco plantearte si no estás perdiendo más por el miedo a no ir. Yo como familia me planteé que mi hijo no podía seguir en casa. O sea, es que al final para él iba a ir en contra. Sí, a lo mejor iba a estar más seguro de no coger nada, si lo quedo metido en una burbuja, pero ¿y cuánto iba a perder? Entonces también tenemos que muchas veces que utilizar una balanza y un poco de lógica y decir, bueno, sí es cierto que existe un riesgo, pero hay que ver todo lo que vamos a ganar, y yo creo que al final ganamos más de lo que, teniendo en cuenta eso, pues estar seguros y, oye, preguntar todo lo que haga falta, hablar con el centro, preguntar todo lo que haga falta, cuáles medidas se están tomando, hasta que quedéis un poco tranquilos. Muchas gracias. Familia, es mi opinión. Muchas gracias, Aroa, por tu pregunta. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya, como veis, hemos llegado al final del seminario. O sea, no sabemos cómo agradeceros vuestra participación. Sabemos que es muy difícil ceñirse a los tiempos. De verdad, insistimos en que nos perdonéis, que os hayamos apremiado. Y nada, súper agradecidos de que hayáis participado. Nosotros, como resumen, nos quedaríamos con la intervención de Nacho, ¿no? Hay una cosa muy importante de la que él ha hablado y que nos parece que tenemos que destacar también desde el movimiento asociativo, que es esa falta de consenso en lo que tiene que ver con educación. Es verdad que es difícil, es verdad que, como apuntabais todos, la diferencia territorial que hay en cuanto a la aplicación de normas en materia educativa, pues hace que todo sea complicado, pero sí que hacemos un llamamiento para que haya
por lo menos un, voluntad para que se tenga en cuenta que hay, hay una necesidad de generar unas medidas de apoyo que ahora mismo son necesarias, ¿no?, para la escuela y especialmente, como hemos apuntado a lo largo del seminario, para las personas con discapacidad intelectual que están siendo un colectivo especialmente vulnerable. Entonces, bueno, queríamos contaros también que esta semana hemos hecho llegar una propuesta al Ministerio donde recogemos una serie de medidas de apoyo y compensación para las aulas, para los centros escolares que tienen escolarizados a niños y niñas con discapacidad. La idea no es, como también apuntaba Juan a través del programa PROA, la idea no es solo reforzar lo que esos niños necesitan, sino lo que necesita el colegio para que realmente estemos trabajando inclusión de verdad, que al final necesita una dotación económica, ¿no? Y que, bueno, pues habéis hablado de todo lo que es interesante y que hemos recogido nosotros en la propuesta, que tiene que ver con la señalítica, con la accesibilidad cognitiva, con los dispositivos que tienen que usar, con el aprendizaje de los docentes, incluso con la dotación de mayores apoyos. Así que ya para finalizar, y que me perdone mi compañero que ha puesto la pantalla y me he enrollado a hablar, pues nada, contaros que seguimos con estos seminarios, que serán los viernes y que tienen que ver con temas interesantes. La semana que viene, el viernes 23, hablaremos sobre la reducción de restricciones, un tema muy interesante también en el que esperamos contar con todos vosotros y que, bueno, pues veréis que sigue a lo largo de los siguientes viernes con tema de atención temprana, tecnología en el aula y temas de empleo. También queríamos haceros un recordatorio para que visitéis nuestra página de ViviRCON. Estamos ahora mismo recogiendo propuestas para la elaboración del nuevo plan estratégico del movimiento asociativo. Tenéis acceso a un cuestionario que nos encantaría que rellenarais para poder recoger cuantas más opiniones mejor. También hemos abierto el concurso de vídeos, lleva bastante tiempo y tenéis las bases en la página web. Podéis mandar un vídeo, acceder al premio que veis en pantalla. Todavía tenéis tiempo hasta el 22 de octubre. Y también queríamos contaros que hay ahora mismo varias formaciones online gratuitas a las que podéis acceder y que tienen que ver con educación. Una es el blog de la enseñanza y otra es la que veis de aplicación de herramientas tecnológicas, que como todos habéis apuntado, pues nos vendría estupendamente tener un poquito más de formación en esto, ¿no?, que hemos visto que es un déficit a raíz de esta situación. Y sin más, pues eso, reiterar, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado, muchísimas gracias por invertir tiempo en estar aquí, a toda la gente que ha asistido a este seminario, lo grabaremos, lo subiremos y lo podremos ver tranquilamente, y para la gente que no ha estado, que lo pueda ver también. Así que nada más, un saludo, muchísimas gracias.